no existe. Ok, ¿qué es esto? Ok, ni modo, así de mientras. ¡Hola! 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 ¡Oh, oh shit! ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a un nuevo stream. No, oh shit, los finques. ¡Oh shit! ¡Hizo mitosis! Ok, ok, ya está. Muy buenas, muy buenos días, tardes, noches, mañanas, aventuras. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean un nuevo stream, un nuevo día, ¿qué día es hoy? Viernes. Hola, guapa, ¿qué tal? ¡Hola! Ando bien, ando pana. Finque encima de finque, wow. ¡Hola! ¿Cómo se pronuncia tu nombre, man? Eso es como... Te voy a decir Quark, ¿está bien? Bueno, creo que ya te decía Quark, pero... ¡Mi cerebro! Oh shit, si me concentro en una sola cosa, mi cerebro hace. Y entonces muero. Exploto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué onda, creo? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, core? ¿Qué tal? ¿Cómo existen? Oh shit. Buenos. Ya se me apagó el cerebro. Andamos pana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Antes de la palabra del día. Quiero saber, ¿cómo les va en su día? ¿Cómo les va hoy? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Sí, viernes. Me quedé dormida. Creí que estabas muerta, desgraciada. Aquí existo. No estoy muerta. Estaba hibernando. Me dormí un poquito de más. Que por cierto, hoy me quedé dormida y no fui a la escuela. shit happens. A veces pasa. Que por cierto, ¿qué he estado haciendo hoy? El video. Domingo, para domingo nuevo video. Let's fucking go. Finalmente, después de meses, ya el video básicamente está terminado. Solo me hace falta... ¿Qué? ¿Agregar música? Sí, ya. Y por eso, let's fucking go. Ando celebrando eso. ¡Hola! ¡Hola, Nextos! ¿Qué tal? Andamos a Capana. Yo ando pana aquí, anunciando que va a haber video. Oh, shit. Video domingo. Finalmente. Nuevo video domingo. Lo voy a poner aquí. ¡Let's fucking go! Y hoy quiero... Básicamente todo... Había dicho, los streams de esta semana iban a ser cosas muy de chile. Van a ser cosas muy relajadas. Hoy viernes 22 de marzo de 2024 fue un gran día. Fue ver la entrega de boletas de mi prepa. ¡Oh, shit! ¿Cómo te fue? ¡Let's fucking go! Oh shit. Let's fucking go. ¿Cómo te fue con las boletas? A mí me ha estado yendo muy bien. Igual he estado sacando puro 9 y 10. Tremendo. Ha sido muy épico. Ha sido. Pues sí, está chido. Me va bien. Oh shit. Oh, ok, llamando. El canal de YouTube estará muerto después, ¿verdad? ¡No! John Charlie, gracias por el follow. Vine al stream. ¿Qué te trae por acá? ¿Cómo te va? No se va a morir después de esto. Lo prometo. Ok, no se va a morir. Simplemente reprobé el profe de una batalla. Me dijo que era la primera probatoria. ¡Oh, shit! ¡Nice! Una vez se probé. Y me miré con el profe a los ojos. Y luego me subió a 6. me salvó. Ese día me salvó. Oh shit. Fin que te fuiste tan mal, te tomas a tu video. Créeme que es decir mucho. El TV Nauta. Ok, TV Nauta ya había sacado video antes. ¿De qué hablas? Si ese tipo está. ¡Hola! I know what you did. I know what you are. Oh shit, eso. Oh shit, ¿qué estoy encontrando? Oh shit. Me encontré el álbum, el 2 media del Tyler. El semi-prepa de reprobatoria 7. Oh shit. No, no. Cada 3 meses, W. A ver, el último TV Nauta. Videos. Literalmente sacó video el mes pasado, el de gorilas. De los 2 media de gorilas. Hola. ¿Es de la Electric? ¿Qué tal? Más te vale, seguro es morir. Madre a tu madre. No, no, esta vez no muere. Esta vez no muere. ¿Dónde está mi canal? ¿Dónde está mi canal? Aquí está. Let's fucking go. Quiero
Fin, ¿que recuerdas lo que hablamos del bot? Sí. No olvides Rabia. O sea, por eso. ¿Subió Rabia? Shit, fam. No creo que me vaya a ver Rabia. La verdad, porque, o sea, en Twitter ya van como 9 personas que dicen que ese video les pegó bien duro. Y yo no juego cosas. Yo no juego cosas que la gente específicamente dice que le pegaron muy duro. Por eso mismo no jugué Omori. 3 personas. De las 3 personas que conozco, de las 3, se deprimieron horrible cuando jugaron Omori. Y me dije, ok, no voy a jugar Omori por eso. No shit. Rabia hits hard, hits hard. Por eso me da miedo verlo. Es que está God. Sí, no, me imagino que está muy bueno, pero físicamente no sé si vaya a poder aguantarlo. Ven, fantasmas digitales me hizo pensar un buen rato. Sí, fantasmas digitales sí pegó. Oh, shit. El bot, así, el bot. ¿Cómo metemos al bot? Quiero que se lo meta. ¿El bot cómo? Oh, shit, Streamcore. Aquí está, let's fucking go. Let's fucking go. Finalmente, el Discord tiene. Finalmente, el Discord tiene bot. Oh shit. No lo terminé, me hizo aburrido. ¿No lo terminaste de ver? What? ¿El cuál? ¿El fantasmas digitales o el Rabia? ¿De qué rayos trata Rabia? ¿Es la enfermedad? No tengo idea. Tal vez me lo vea. Se me lo va a ver. El siguiente stream anuncia, sí. Ya debería servir para el próximo stream. Eso está muy cool. Muchas gracias, loco. Está bien, fin, que es esos videos que tienes que ver cuando estás separada. Sí, man. Es como, sí, man. Así pasa con varios videos. Una vez, pero también yo me chuté el ¿cómo se llama? No sé, me chuté 8 horas de Pyro Cynical así una vez. Estuvo gracioso, estuvo pro. Oh shit, de Rabia. Supongo de Rabia. What? Ok. Ok, palabra del día, antes de iniciar. Vamos a ir iniciando. ¿Cuál es la palabra de hoy? Un aplauso para la palabra raja. No tengo idea por qué es raja. No, o sea, un everywhere at the end of time. Oh shit, es. Yo me lo estaba viendo el caretaker. Me quedé como en la hora 48 con. Me quedé en la hora 4 con 28 minutos, si no me equivoco. Raja. ¿Por qué raja? No tengo idea. Viva Chile, supongo. ¿Qué significa eso, man? ¿El de Half-Life 3? No, el de Utopia. Rabia trata de un hombre que trata de explicar cómo se siente algo ser infectado y ver cada vez pierdes la cordura. Oh, shit. Ah, no manches, es que imagínate. O sea, es que... ¿Cuántas personas han sobrevivido a la rabia en el mundo? Porque si no me equivoco, te da rabia y mueres. Ya es sentencia. Sentencia de muerte. Oh, shit. Me agarras el corazón chileno de corazón. Oye, fin, que si llegaste al final del media vida. No, aún no me lo acabo. Oh, shit. Creo que solo como... una. Oh, shit. ¿Cuántas personas? No sé, pero muy pocas. ¿De qué son los tamales de raja? Creo que son como de chile rajado. Y ya. En total 5, sí, man. Tamales de raja, tamales verdes. Yo prefiero los dulces. Yo prefiero los tamales dulces. Y sí, y yo. Vamos a empezar con el jueguiño. ¿De qué va Chicori? ¿De qué va Chicori, una historia colorida? Es un jueguito de pintar. Es un jueguito chill de pintar. Deberíamos estar muy chill en este video. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oh, shit. Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar. Una vez hice un video en un canal secreto. De
debiendo si la sopa de letras tenía el abecedario completo. Y por ahí está en YouTube. No me acuerdo, creo que ese canal nunca lo compartí. Sí, hay un video mío de diciendo, o sea, contando el alfabeto en una sopa de letras para ver si estaba el abecedario completo. Spoiler alert, no lo está, no está completo. Hola, ¿qué se hace hoy? Hola, Deska. Hoy se hace Chicori. Hoy nos chiqueamos. Oh shit, el Chicori. Chicori, una historia colorida. Oh shit, ¿de qué va? De Chicori y su historia colorida. Ok, no, va de como de... Es un juego de pintura, ahorita les explico bien. Básicamente trata de que todo el mundo se queda sin color y tenemos que pintarlo. Y de eso va todo. Ya lo había jugado en stream, pero yendo a buscarla, nada, la vas a encontrar. Ni de chiste la encuentras. Ok, voy a hacer una poll. ¿Debería hacer la del Pizza Tower y reiniciar una run? Porque este juego lo empecé fuera de stream. Y lo quería jugar completamente fuera de stream, pero nunca tuve tiempo para jugarlo fuera de stream. Y de todas formas ya lo streamé, así que... Así que pues mejor así. Ok, les doy 5 minutos. Botón. No. Fin que se chequee mientras cuentan historia colorida. ¡Exacto! Oh, shit. Yo creo que vi este juego en un video hace como 2 años. Sí, es que ya lleva un rato. Ya lleva un rato el juego. Pa, 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 pa. Oh, shit. Me acuerdo de un juego que estaba para la Wii. Que era de pintar una set que quitaban el color los malos. No me acuerdo del nombre. Yo tampoco, pero... ¿Este podría ser parecido? Chicori, historia colorida. Aquí está. Let's fucking go. Paper Mario, o sea, no tanto Paper Mario, siempre es un poco Paper Mario. ¿Qué hice aquí? No tengo idea. ¿Qué está pasando? Esto lo hice en el último stream. No me acuerdo qué sucedió aquí. No encontré el video de la sopa de letras. ¿Qué buscaste, Superfin? ¿Qué sopa de letras? No lo vas a encontrar. Ya te dije. No existe, no lo vas a encontrar. ¿Debería hacer una partida nueva o debería continuar mi partida? Perrito, sí. Es un perrito, no Chicori. Y es colorida la historia. ¿Cómo jugaba este juego? X, sí, creo que era G para tomar el color. Ya esto es media. No, yo sí puedo encontrarlo, solo que no lo vas a encontrar. Pepito bonito con moño. Sí, soy yo. Soy yo. Cuando vi la portada del juego pensé que era Epic Mickey. Es que parece un poco Epic Mickey porque tienes que pintar. Oh shit. Oh shit, no puedo. ¿Cómo hacía? ¡Ah! ¡No! Mira. Yo. Soy yo. Otro Los Media Fin, que no es Los Media, está en YouTube. Oh, shit. Ok. Ok, supongo. Va ganando que hagamos otra partida. Y bueno. Supongo que puedo. Por cierto, mira, puedes pintar el menú. Eso está chido. Let's fucking go. ¿Puedo? Sí, aquí está. Continuar por aquí. Supongo que podría continuar la historia desde cero. Lo encontré, no es cierto, solo quiero atención. Si lo encuentras te voy a fundar. Te voy a fundar si lo encuentras. No, ese canal es un poco raro. Es un poco raro ese canal. Era mi época donde, ¿cómo se llama? Donde, no sé, no me acuerdo qué época era. No sé, simplemente un canal que creé. Dije, ok, lo creo y ya. Oh, shit, mira, se durmió. Vamos a dibujar una flor. Dibujamos una flor.
encanta este juego. Lo quise jugar día 1 y no me alcanzó para comprarlo. Y luego como 30 años después lo pude comprar. Mira. Oh, shit. Si lo encuentro me gano la funa de Finke, ya tengo motivación. ¡No! Finke salió Kung Fu Panda 4 y inmediatamente 2 y todo fue un desastre. Sí. Secuelas que fueron forzadas, man. No, ¿qué te puedo decir? Ah. Megamente no tiene secuela. Hagamos la del Chucho Calderón. Megamente no tiene secuela. Oh, shit. Qué buen soundtrack. No, este no es el soundtrack del juego. Este es una playlist que me puse. Pero el soundtrack también es muy bonito. Oh, shit. ¿Cuánto...? Ok, sí. Empezamos nueva historia, entonces. Empezamos nueva historia. Despídanse. Despídanse de mí. Despídanse de mí. Despídanse de la perrita con moño rosadito. Porque voy a tener que hacerlo otra vez. ¿Pasa la canción que está ahorita? Vas. Se llama. Oh shit, está en la playlist. ¿Qué minuto es este? Minuto 27:59. Supongo es este. The Village Without Memories, de Opuna. Bye, perrita bonito con moño bonito. Despídanse, vamos a hacer una nueva run. Ya lo pasé, ¿no? Megamente 12, no sé qué es eso, bro. Yo soy más de fulla. ¡El sindicato del mal! Seguro, segurísimo, tus datos bro, se borrarán y no podrás recuperarlos. ¡Ah! ¿Qué hago? Hola, Stampy llegó para destruir todo el directo, destruir toda la finca y VTuber y poder causar un cortocircuito en la casa de Finke e inundar la casa de Grafa. Uy, shit, hablando del sindicato del mal. El sindicato del mal rompió me quitó la luz, man. Me quitó, pusieron, pusieron el sindicato del mal y valió. Oh, shit. A ver. ¡No! ¡Esa vieja! ¡No! Tremendo, ahí está, mood. No, ya no me van a marcar por Discord. No sé, siempre. Vamos a dibujar el sindicato del mal aquí. No sé cómo. Oh shit, ¿cómo se dibuja Megamente? El sindicato del mal. Shit, ¿qué hago? Oh shit, ¿el video de la sopa del canal llamado Primates? No. Oh, mira, shit. Dibujo chido. Shit, no quiero perder mi run. Sí lo voy a hacer, man. De todas formas, ni le presté atención a la historia la primera vez que lo jugué, así que comenzamos. Megamente 2 son los amigos que hicimos en el camino. Ok, ¿cuál es mi comida favorita? Brownie. Oh shit, no, espérate. Esa no es mi comida favorita. Brownie. Let's fucking go. ¿Con mota? No, sin mota. Yo no hago eso. Tu comida favorita es el sindicato del mal. ¡No! Si me lo van a matar otra vez el stream con esa cosa si lo vuelvo a abrir. Oh shit. ¿Brownie? Como mi color de... También estoy. Mi color de piel es como de un brownie igual. El pincel mágico llena el mundo de color. Quien lo maneja se conoce como
artífice. Y así el pincel se transfiere de mano en mano desde tiempo inmemorial. La artífice actual es Achikoria, pero todo el mundo la llama Chicori. Y es lo más... y es lo más... ¿Tiene un talento? El mundo está más bonito que nunca gracias a ella. Y por eso yo me encargo de tener la torre bien limpia. Oh shit. Mira, Y de esto trata. De esto trata el juego. Por ahora. Esperen, voy a subirle volumen. A ver, ¿cómo le? Opciones. Controles. Audio. Oh shit. Creo que se me bugueó. No se escucha el juego. No se escucha. Está en español, jolines. Está en español, jolines. Ok. Déjenme venir el juego. Voy a reiniciarlo, no se escucha. Y para, va fuera música. También, porque quiero escuchar el... ¡Ah! Quiero escuchar el soundtrack. El soundtrack de este juego también es muy bonito. ¡Hola! ¿Qué tal? A fin que le agarró espasmos, creo que sí se me hace que no lo voy a poder usar en la VTuber. ¡Hola! ¡Hola, Q! ¿Qué tal? Acá, ¿cómo te va? Acá andamos nosotros. Aquí. Oh shit, ¿qué tan bien? ¿Qué tanto están? Oh shit. Deja de mandar el sindicato del mal. No voy a poner el sindicato del mal. No me vas a tumbar el stream otra vez. Bien configurando una PC. ¿Y tú? Bien configurando la mía porque no jala. Bien que tu pelo literal dio un 360. ¿De verdad tan mala estaba? Ok, se me hace que entonces vamos a... Oh, shit. Mira, no hay nada. No puedo pintar ni nada, eso es lo malo. ¿Hola? No me... ¡Ah! Ahí está. Oh, shit, no, espera. Ya. En efecto, Finke y Kyo no saben cómo su PC. No saben saber cómo su PC come. Oh, es... Yo. ¡Oh, no! Sí se está spameando bien horrible. Espera. Ah. Ahí estamos. Listo, Finke sin movimiento. ¿Cuál es tu comida favorita? Brownie. Confirmar. Finke PNG, Finke PNG. Finke pero sin movimiento. Finke modo PowerPoint. Pau, 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 pau. Les dije, la música está muy bonita de este juego. Y pues, ¿de qué nos encargamos nosotras? De limpiar, tener las cosas bien limpias. Básicamente... Oh, shit. Bueno, esta parte toda ya me la sé, pero ustedes no. Aparte está muy bonito, es muy relajante el juego, simplemente hacer las cosas y ya. Ah. ¡Ey! ¡No hay color!
Oh, no, los colores de Chicori. Esto me pasa por limpiar con tanto brío. Gracias, Stampy. Gracias por ser mi mamá. De nada. Tengo que avisarla enseguida. Ok, pero primero déjame limpio aquí, ¿no? Un poquito. Terminamos de limpiar y avisamos. Let's fucking go. Torre artífice. Qué raro, si hace nada todo esto estaba coloreado. Ah, sí, este retrato. Es Almendra, una artífice pionera. Fue una de las primeras en expresar su personalidad con sus colores. Los artífices que la siguieron mostraron estilos cada vez más diversos. Su legado dejó huella. Sí, básicamente los artífices son como artistas que tienen en la tarea de darle color al mundo. Eso está chido. Mira, ahí está Chicori. ¡Ah! ¡Pincel! ¡Chicori! Tiene que estar ahí dentro, pero está cerrado con llave. Oh shit. Ni modo, robamos pincel. ¿Y si usara yo el pincel? ¿Cómo lo haría ella? Seguro que me agradecería la ayuda. Igual, si es solo un momentín. Me lo pillo. ¡Hey! Sigue cerrado, espero que esté bien. Menos mal que me tiene a mí para ayudarla. Capítulo 1, el bosque oscuro. No recuerdo en qué capítulo me quedé. Pero no debió de haber sido uno tan alejado. Y así funciona. Y pues puedes pintar aquí el mundo y eso. Vamos a pintar un poco aquí. A mí me gustaba tener mi propia paleta de colores para esto. ¿Y cómo se llama? Y solía respetarla en todos. Pero a veces te cambian los colores y así. Un poquito frustrante que no sea todo igual. Pinto. Ok, ¿debería? ¿Qué colores tengo? Voy a pintar el cielo amarillo como yoyos. Que sí, fui de las personas que no se dio cuenta que el cielo era amarillo. Hasta que se lo dijeron. Oh shit. Fin, que revisa los comentarios. ¿Qué comentarios? ¿Por qué el perrito bonito ya no tiene moñito? Porque perdimos todo. Perdimos todo el progreso. Oh shit, por aquí vengo. Encuentro basura. Épico. Vamos a pintar el cielo de blanco. Pintar el cielo. No, no, este no es color blanco. Este es color amarillo. Tengo unas flores, eso. Creo que era basura eso. ¿Peace? Peace Sky. Sky es color peace. ¿Qué colores tengo? Oh, los árboles van a ser moraditos, porque ¿por qué no? Eso sería gracioso. Toda la vegetación morada. ¡Oh! ¡Creció! ¡Creció con la pintura! ¡Nice! Mandamos esto aquí. ¡Oh, shit! Quito color a esto. Y el piso va a ser rojo. ¿Encontró basura en referencia a Fallout New Vegas? Me acabas de acordar que quiero jugar Fallout New Vegas. Muchas gracias. Lo necesitaba. Y nunca he jugado al Fallout. Pero soy trans, así que necesito. Si no juego Fallout New Vegas, entonces. Entonces, no puedo. Mi legado se borra. ¿Qué otros colores tengo? Tengo. Lo
joya. Se vería mejor. Creo que se vería mejor como algo como esto. Me puedo pintar a mí mismo. Algo como. No, se ve muy feo. Los árboles blanquitos. Para que se vea bonito. Se vea bonito, se vea natural. Y todo lo demás, morado. Creo que se ve bien mi paleta de colores así. Oh shit, pero el sindicato del mal no te dejará. Déjalo todo blanco para que se vea como los cómics de Charlie Brown. Pero el chiste del juego es pintarlo. Túnel del mordisquito por aquí. ¿Qué es esto? Bosque agape por acá. Ah, ahí vive Grosella, la predecesora de Chicori. Toda una leyenda viva. A lo mejor ella sabe qué está pasando. Aunque también debería acercarme a ver si todos están bien en el pueblo. Vámonos a... Te dan 4 colores, tampoco te dan muchas opciones de diseño. Vámonos para acá. Finca, ¿por qué estás pintando el suelo azul? ¡No estoy pintando el suelo azul! ¡Esto no es azul! ¿Estás bien? Siempre que escucho la palabra pis me acuerdo de señor pelón. Ya me acuerdo del... ¡Oh, shit! ¿Qué haces? Melissa. ¿Sabes pintar en compañía? Si pausas con P y eliges comenzar colaboración, otra persona podrá jugar contigo con un segundo pincel. Es agradable pintar en compañía. Al menos a mí me relaja. ¡Nice! ¿Cómo que no? ¡Es azul! ¿What? ¡Esto es azul! ¡Fin que eso es azul! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No pinté el piso de azul! ¡El piso! El piso es como naranja. Eso, ¿cómo va a ser rojo? ¿Cómo va? Esto es azul. Y es azul que te rompe la vista. Mira, este azul te rompe la vista. Este es rojito. Fin, ¿que estás bien? Sí, estoy bien. Mis ojos no me están fallando. Ese es claramente marrón. ¡No! ¡Es naranja! Fin, que hagas un test de daltonismo. ¿Voy a abrir un test de daltonismo? Fin, que te están gaslighteando. ¡No! ¡Les voy a hacer un test de daltonismo ahora mismo! Les voy a hacer un test. Vamos a hacer un test. Todos, vamos a hacer un test. Ok. Ahí está. ¿Qué color ven? O sea, ¿qué tienen que ver? Dice, ¿veo la grieta? Tienen que ver la grieta. ¿Cuál grieta? ¿Qué significa esto? Shit, espera. Cliqué la grieta del anillo. ¿Esta grieta? What the... ¿A qué se refiere con la grieta? ¿A una marspelo? ¿Qué tal? Andamos. Me intentan gaslightear, así que me voy a hacer un test. Me voy a hacer un test de daltonismo en stream. Esta grieta, ¿no? ¿Cuál es la grieta? What the... ¿Puede que usted tenga deficiencia en la visión triple proton rojo? ¿What? ¿Qué grieta? No hay grieta, no hay grieta. ¿Cuál es la grieta?
A ver, presentación del test. ¿Y quién la grita? ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Oigan, este gameplay está bien raro porque veo a mis papás peleándose. ¿What? La parte que está abierta y ya. ¡Sí! ¡Esta es la grieta! Y miren, tengo. Oh shit, cada vez se está complicando más. Oh shit, espérate, ¿esta qué está? ¿Aquí? Visión de colores normal. ¿De qué color es esto? Esa es naranja. ¿Saben qué? Les voy a. Oh shit. Vamos a hacer la del azul. Este. Está mal este test. Fin que estás dando cualquier lugar. No. ¿Cómo que estoy dando cualquier lugar, man? Fin que daltónica cada vez. Me dicen. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Dos. Tremendo. 12. Ok, entonces, ¿por qué no puedes diferenciar entre azul y naranja en el Chicori? Spanish no. Sorry, I don't speak Spanish. Oh shit. Esto es amarillo rojizo, amiga. Oh shit. Oh shit. Ni modo. 12. Les voy a dar la respuesta. ¿Qué número hay aquí? ¿Qué número hay aquí? ¿Qué número hay aquí? ¿Qué número hay aquí? No hay número. ¿Cómo que? 74. ¿Cómo que no hay número? ¡Ahí está el número! ¡No hay! ¿Cómo que no hay número? ¿Qué número hay aquí? Ve a dos osos haciendo kung fu. ¿Qué número ves? Una mariposa. ¿Ocho? No. No. Es un delfín vestido de tucu. Es un 6. Un 6. 6. ¿Qué número es este? ¿Saben qué? Se las voy a hacer más difícil. Voy a hacer que no puedan ver ningún color. No se puede, aún se ve. Se intentó. 16, clarísimo. 10, veo una serpiente. Uno y una serpiente. 16. 16, ok. Ese sí lo tienen. Oh shit, ¿este cuál es? Yo veo un 2. Daltonismo.
La edad para votar, what the fuck. Finkey, si somos daltónicos y no sabemos contar. Dos, eso no hay nada. No. Oh shit. Es un 2. Para quienes no sepan, para quienes tengan skill issue. ¿Qué dice aquí? Explotó el audio by sindicato del mal. Ay, man. Voy a reiniciar el juego. Sí salió. Sí, ya toca. Es un mi número de neuronas vivas, 29. Ok, mínimo tienes. ¿Otra serpiente? No. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este? Sí, ok. Tienen daltonismo. Tienen daltonismo muy feo. Es un 7. Estos son los que me cuestan más, pero aún no alcanzo a verlo. Un garfio. 45. Oh, shit. Fans del TVNauta cuando ven un girasol. Ve un campo de flores en Finlandia con TVNauta caminando. What the... Oh, shit. 5. Ok. Ok. Los girasoles siempre estarán vivos. No entiendo, no me spoileen el video. No hagan rabia referencias porque no les sé. Oh shit, no les. ¡Ah! No les sé al rabia video. Apenas me lo voy a ver. Tremendo. Tremendo, tremendo. Ahí está, ¿felices? ¿Felices? ¿Ya están felices? Una TV referencia que sí entiendo. ¿Felices? ¿Ya están felices? ¿Ya vieron? Listo, ahora... Ahora el piso sí está azul. Ahora sí es azul. ¡Ah! ¡Ey! Ya te quemaste, porque dijiste ahora sí es azul. Entonces no era azul antes, me intentaste baitear y no te salió. Mira, Finke, la verdad no soy daltónico, veo más colores que los demás. Me dio miedo, como no sabes ver el 45, es como si no vieras un campo de flores muerto y te dio miedo. ¡No entiendo! ¡No entiendo, pero había referencia! ¡Eso es rosa! Al chile te andaba gaslighteando. Yo cuando esparzo desinformación por el internet. Vamos a dibujar algo aquí. ¿Qué dibujamos aquí? Yo no sé, yo pensé que saber si tenía daltonismo era el juego. Básicamente de eso se trata el juego. Ok, ¿qué dibujamos aquí? Vamos a dibujar girasoles, porque andan ahorita andan con rabia, así que vamos a dibujar aquí girasoles. Andan rabiosos, la verdad. Vamos a dibujar un girasol. ¿Cómo se dibujan los girasoles? Así, ¿verdad? Let's fucking go. ¿Qué les parece mi girasol? ¿Está bien así? Como un buen artista mexicano. Traigo rabia. Soy la... ¿Por qué anda? What the fuck?
TVNauta saca un video serio. Sus fans, soy la rabia. What the fuck? Este, no, tremendo. Ok, primer girasol. Vamos a dibujar otro girasol por acá. Oh shit. Debería hacerlo así o debería ponerle un fondo de algún color. Podría poner el fondo morado. ¡Oh! Podría poner el fondo morado. Pinto todo esto de morado. Yo cuando me vea bien no soy capaz de beber. De beber porque la verdad que eso no está nada la verdad. Como la verdad que eso es de estómago, te mueves de ciudad, eso no es un problema. Sí, básicamente. La rabia te da hidrofobia. Y entonces pues te mueves de ciudad. What the fuck? Voy a pintar y luego cuando acabe de pintar les voy a mostrar cómo quedó. En los colores reales. Andan muy rabiosos. ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo muy bien. ¡Ah! Píntate. X. Extras y luego hacemos algo así. Entonces cuando volvemos lo de adentro. Listo. Girasol. Mica, pero yo ya tengo hidrofobia y no tengo rabia. ¿Tomaste agua? No, no, agua. Si toman agua, entonces no es hidrofobia. Vamos a desmentir a un predicador que roba. De que no le entiendes, Batman, naturaleza, que los girasoles como una analogía de la vida de TVNauta. ¡No entiendo! ¿Puedes pintar al perrito? Sí, mira. ¿Por qué crees que tenía su ropita rosadita? Ahí está. No entiendo la rabia referencia, no he visto el video. Me lo voy a ver terminando el stream para entenderle a la radio referencia. No será una norma que no entiendo. Pintamos. Ahí está, dos girasoles. Pinta la cabra de rojo. No es una cabra. Ah, no, sí, es la cabra. A ver. Va. Let's fucking go. Oh shit, tenía que pintar primero los pétalos. Este juego es literalmente relájate el juego. Está muy bonito. A mí sí me relajó. Pero tengo que prestarle más atención a la historia porque la última vez no lo hice. Thank you.
Let's fucking go. Let's fucking go. Fin que dije rojo. ¡Es rojo! ¿Qué fue el exterminio de los bebés hace 100 años? Terminó causando una hambruna que mató millones de personas. A veces no se han conocido el gobierno comunista chino de Mao Zedong en 1958, alegando que los colonos se ponían en todo para poder voluntariado. Deja que vea el video. Transcríbeme todo el video en el chat. Déjame que vea el video, man. No quiero hacerme una rabia spoiler. Miren. Ahí está, otro girasol. ¿Cabe otro girasol? Creo que sí. Por aquí, creo. Uno por aquí abajito, vamos. Ni siquiera se ve porque lo estoy tapando yo. Pero se va a ver muy bonito, se los prometo. Algo así. Y luego supongo que podemos pintar otra vida más que otro, tal vez por aquí. Que estén como un poquito más amontonados. Y listo. ¿Pongo uno aquí en medio? ¿Debería poner uno aquí en medio? Es azul, Finke, es azul. Shh, es naranja. Primera vez que me llaman favorite. La mejor parte es cuando sale Goku. ¿Sale Goku en el video de la rabia? Uf, cuando el TV Nota dice yo soy el rabioso y todo se empieza a rabiar. La mejor parte. Güey, que irónicamente cuando TV Nota se me olvidó. Es el día de la primavera con todo eso de los girasoles. Sí, por eso. Bueno, no me creo que el azul es porque la gaslighté. No te creo. Cuando dices hora de la rabia. Es hora de rabiarse, pero pusiste los emojis de al medio. Mi parte favorita del video es cuando te ven a ese bebé, la que es el girasol. ¿A qué rayos se refieren? I don't understand. No entiendo las rabia referencias. Es como cuando al TV Nauta le spoilearon. Le spoilearon todo off al inicio del video y nadie se dio cuenta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Nightblue! ¡Hola! ¡Hola! Finke, ese azul no es chiste, mira el directo. Yo ¡hola! No veo naranja. ¡No es azul! ¡No es azul! ¡Hola! ¡Hola, Nightblue! ¿Qué tal? Ok, vamos a dibujar una aquí en medio. Pero vamos a hacerle forma de girasol así. Y quienes me digan que es azul, no los voy a creer ya. Ya me intentaron baitear una vez. ¿Me intentaron baitear una vez? Y no voy a volver a caer.
No es azul, es cian. Fin, que me va a dar un aneurisma porque digas que no es azul. ¡No es azul! Fin, que miren nuestro MD, a ver. Es color capitalismo. ¿De qué color es el capitalismo? ¿Rojo? Fin, que esa cosa no es azul. Se lo des, no es azul. Sí, es azul. Te dije, se los digo, no es azul. Y me quieren hacer creer otra cosa. Y si en verdad ahora Fin que nos está gaslighteando, ¿qué tanto estás mandando esta? Tremendo Photoshop le hiciste la imagen, ¿no? No te creo nadita. No te creo para nada. Nada nadita. Nada. ¿Rojo es el comunista? No sé, güey, yo no le sé a eso. I don't understand. Ok, vamos a dibujar un girasol más aquí abajito. E ignorando los gaslighteos de la gente. Que me dice, ¡uy, es azul! ¡Uy, es azul! Imagínate, imagínate el azul. Imagínate que... Imagínate tener color azul. ¿Quién es mi mam? ¡Nice Blue White! Desde que vi el video de Visos no creo en los colores. Amo el Visos. El Visos es como... Está dando cosas científicas y dice, estoy solo. ¿Sabes qué? No, es verde. ¿Cómo va a ser verde? Ok, que lo pinte de azul. Ok. Pensé que sería otra cosa. ¿Cómo piensas que hacer a mí? ¿Qué piensas cuando pones hacer a mi mamá? ¿Qué piensas que va a pasar? Ok, de azul, ¿verdad? Ahí está. Ay. Oh, ya pinta la cara de azul. Sí, pintarla. ¿Pintarla? ¿What? O sea, ¿quién dice que pinte? ¿Que dibuje a mi mamá? En el video de Off, le dije a la fans de Off cuando sus papás se divorcian. Y luego le dijeron que se lo habían spoileado todo el juego y no entendió. Eso estuvo tremendo. ¿Por qué hacen a mi mamá? Pensé que ya habíamos llegado a un trato. Fin, que la mayoría de los hombres hacen sus primeros girasoles en su funeral y esos girasoles se mueren como los bananas chinos que usamos por la hidroponía. What the fuck. ¿A qué rayos te refieres? ¡Déjame ver el video! ¡Déjame ver el video, man! Fin, que te perdiste un diamante en el minuto 12:41. ¿Cuál? ¿When? Oh shit, ¿sabes quién también es a mi mamá? Mi mamá. ¿Se hace a sí misma? ¿What? Ok. Listo. ¿Creen que así sean suficientes girasoles? ¿Ustedes qué dicen? A mí también me gustan mucho los girasoles. Son bonitos. Son como... Y casi nunca los veo. Creo que sí. ¿Sabes quién más tiene el alto mismo? Mi mami. Pánzate en auto cuando les da bebé y se muere. No, referencia. Es que I don't understand. No entiendo la rabia referencia. Sí, los girasoles. A mí también me gusta la rabia. ¿Eso pasa en el video? Vamos a dibujar a Tevenauto aquí, ya que siguen hablando de rabias.
Ok, suficientes girasoles. Chabón, se me presenta con la depresión, ¿no? Referencia. Vamos a dibujar. Ah, tengo una nota por acá. Oh, ¿qué es esto? Creo que es huevosuelo. No estaba mal. Muy experimental. Creo que no fue muy popular ni siquiera en su día. Pero todavía tiene a sus seguidores. Oh, esa es Estraciatela. Estaba llena de fuerza y color, igual que Chicori. Debería dejar de perder el tiempo. Tengo que salir de aquí y ponerme a pintar. ¿Podría pintar aquí? Oh, ¿por qué se ve así? ¡No! ¡Ya no me deja ver los retratos! Finca no triste, ¿me puedes mandar un abrazo? Muchos abrazos, Desgra. Desde acá. Se escucha aquí el abrazo. Como diría el general. ¡Hola! Y abrazo psicológico. ¡Hola! ¡Franchuste! ¡Hola! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Hola! Esta va para ti. Mande el abrazo a Desgas también. No, Desgas de mi parte también. Oh shit. Si los. Si, si. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena así? ¿Esa es? ¿What? Ok. 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 Ok, ok. Ah, sigamos. Supongo vamos a explorar un poco más. Por cierto, ahorita esta semana Santa empieza a meterse un Doom o el Blasphemous. Oh shit, puedo ventarme en mi casa. Tengo Doom 1 nada más. El único Doom que he jugado es el Doom 1, pero me gustaría tener el 2016. Y me lo iba a comprar en las ofertas y ya no pude. Ya no pude. Y miren, les dije que era azul. No sé por qué. No entiendo. I don't understand. Yo pensé jugar con mi familia el Doom 64. El 64, ¿no? El 64. Hola, Neldo. ¿Chicora te ha consumido el dolor de en volar el pincel? Los artificios de hoy ya no son como los de antes. Echo de menos a la buena Lucera. Pero bueno, Chicora es una pasada de artífice. Va, si eso es lo que... ¡Hola! Tengo. ¡Hola! ¡Hola! Pero mira, Grosella, mira su esta bosque de roca. Deberías acercarte a conocerla. ¡Oh, shit! ¡Hay que mover el cacharro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo les va a todos? El Temenamos te ha enseñado dos cosas. Sin importar cuántas cabezas usamos, cuántos hombres te tienen que dar la venta. Te arriesgo por las consecuentes acciones y que vamos a enamorar a una mujer especial que se vista de Shy Girl. What the fuck. ¿Qué rayas te refieres? Píntala de rojo. No, what the fuck. ¿Qué rayas están diciendo? No los entiendo, es mucha rabia referencia. ¿De qué? ¿Qué significa? Me voy a ver el video. ¿Es el egg? ¿El egg? Gracias. ¡No! Oye, mi casa se ha quedado todo pelada. ¿Por qué hacer a mi mamá? Why? ¿Cuántos puntos tienes? No voy a verme el video en stream. Yo se lo dije que jugué con la familia del 64 en Semana Santa. Eso sí lo entendí. Pero me empiezan a decir cosas de rabia y girasoles y cosas chinas y no entiendo.
La Fuku que dice ¿Ek? ¿Ek? ¿Ese? Se desaparece. 15k Oh shit, ¿cuántos puntos tienen? Yo los 11 segundos, en algún momento vamos a morir. Todos mueren. Gracias Fauci, usted por hacer a mi mamá. La verdad no, así no se disfrutará. Oh shit, mi casa se quedó toda pelada. Ya lo estás arreglando. Quiero colores rudos. Te enteras, colores rudos nomás. Y por si no habías enterado, se puede cambiar de color con la rueda de la camiseta. Dale vidilla. Hay que mover al cacharro. Fin que los girasoles siguen vivos, vivos como los cojos. No entiendo. I don't understand. Ok, colores rudos. Moradito. Píntala de colores pastel, va. A ti también, te voy a pintar de blanco. Voy a pintar solo su casa, todo lo demás va a estar blanco. Así. Oh shit. Ya, yeah, bam. What the. ¡Ey! Esos colores son tan rudos. Oh shit. Te las currao. Te debo una. Oh shit, era una gorra. Vestir. Yeah. Espero que te mole la gorra. Tanto como a mí esos colorazos. Hasta más ve. Pues al parecer sí le gustó. Sí le gustaron los colores rudos. ¿Qué es un color rudo? Un color rudo es como un color que es rudo. Mucha rabia referencia. Ya fue mucha rabia referencia. Fans del círculo de la violencia cuando pueden pintar bajo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Esa sí la entendí! ¡Let's fucking go! ¡Tremenda referencia! Yo quiero. Un color de la violencia. Bien que te iba a dar a veces, pero prefiero evitar la fatiga. Va, descánsate. Duermas un rato para evitar la fatiga. Oh, shit. Esa madre se disfruta en el ambiente muy con la depresión a tope en un lugar calmado. A mí no me gusta la depresión. Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Ok. La casa de Egg va a ser color bonita, color Egg. La casa color negro. Ah, qué amable de tu parte pintar mi casa. Oh, pero no te ha quedado muy equilibrada. Me gustaría ver más tonalidades. Puedes utilizar la renovación para cambiar de color. Sí, ya. Panza super fin cuando mueren por 3 semanas. Fueron dos semanas. Fueron solo 2 semanas. No fueron 3. ¿Haz la color mole? ¿Cómo? No puedo hacer color mole. Para tu información, fueron 2. Y estaba dormidita en mi casa, no me morí. 2 y media. ¡No fueron 2 y media! No es cierto. No fueron. Ok. ¡Ay, bicho! ¡El bicho! ¿A ustedes les gusta el bicho? Fancy Finke cuando Finke desaparece spamea 2. Vamos a pintar la casa de Egg. De Egg. ¿Quiero hacer? Un año y cuarto. ¡Nah! Vamos a pintar una esta. ¡Oh! Tengo una idea de qué pintar. Pintar un huevo. Y le ponemos a su casa. Finke, han pasado 84 años. No es cierto. Finke, despierta. Han pasado 5 años. El incidente no fue culpa tuya. Estoy coma. ¿Qué por aquí? Vamos a pintar. Aquí quiero pintar algo.
quiero pintar. ¿Sabían que yo me aprendí de memoria cómo dibujar pingüinos de Club Penguin? Me gustaba tanto Club Penguin que me lo aprendí de memoria. Es algo así. Los pies son cubos. Oh shit, algo así. Y así es como dibujas pingüinos de Club Penguin. Hola. ¡Aló! 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 ¿Pinta un Garfield? Buena idea, muy buena idea. El juego es aburridísimo, los chistes de radio y las diferencias caben todo el stream. A mí me gusta el juego, está bonito. Este stream se supone que debe de ser tranquilo. Oh shit, sí, lo puedo pintar. Pero a ver, espera, voy a pintar a Garfield en el mío. Aquí nos hacemos un Garfield bien rico. Así gigantesco. Que todo esto sea Garfield. Let all be Garfield. Y le hacemos sus rajitas. Le puse más de un lado que del otro, pero no importa. Luego borramos ojos así. Hacemos algo así para los ojos. Ahorita van a ver cómo queda. Van a ver que va a quedar muy épico. No es cierto. No. ¡Ey! ¿Por qué dices que me morí? ¿Por qué dices que estoy muerta en Webtoon? No es cierto. Los perros del espacio algún día van a vivir. Oh shit. Oh shit. Ahorita le ponemos moñito, pero a Garfield. Tengo un amigo que tiene una mochila de Garfield, está preciosa. ¡Oh! Deja verla. Deja verla. Fin que todo el video de la bebé solo porque no se acuerda que hizo mitosis por 3 semanas y media. No es cierto. Yo no hice eso. Denle, ¿cómo se llama? Denle reconocimiento a los editores. Mira, chécate. Le ponemos una nariz azul. Y hacemos esto así. Y con eso terminamos nuestro Garfield. ¿Qué les dije? Garfield peruano.
Ahí estamos. ¿Qué les parece, Garfield? Parece que tiene los ojos inyectados de sangre. ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo así? Si estuvieran inyectados de sangre, se verían como... Eso era chido. Las tetas, guay. Guay, ¿por qué? Garfield, ten crack. ¿Tiene un webtoon? ¿Finke, tienes un webtoon? Sí, tengo un webtoon. A este punto vamos a tener que hacer un libro de lore de Finke. Debería sacar cómics de Finke. Lo tengo, pero para perros del espacio. Y no lo he revivido aún. Dibújale una panza gorda. Supongo que sí es Garfield, así que eso sí lo puedo hacer. Sí puedo hacer eso, sí tengo un webtoon, pero no se llama Super Finke. Vamos, deberías pasarme tu webtoon, ahorita lo paso, pues, para los que nunca leyeron Perros del Espacio. Tiene moñito, Garfield moñito. Le dibujamos una falda a Garfield. Garfield, hace el episodio 2 del show de Super Finke. ¿Qué pasó con el bicho? ¿Quién fue? Ese es el bicho. Garfield en el campo de girasoles en Finlandia. Deje. No entiendo. Ya se la estoy dibujando a Garfield. Oh shit, espérate, no colaré esta parte. Chéquense. ¿Quién hizo mi mamá? ¿Quién fue? Es un crimen que no lo conozca. Se llama Non Animated. Bye. Cuídate mucho. Que te vaya muy bien. Oh shit. Gracias por pasarle al stream. Mira. Garfield. Pero con falda. Aquí estamos. Let's fucking go. Hay que mover el cacharro. Hay que mover el cacharro. Oh, ahí está. Déjame le añado unas manos a Garfield. Así, hola, hola. Listo, ahí está Garfield. Let's fucking go. Hey, gracias por los bits, que se hace mucho. Por dibujar un Garfield con moño. Gracias. Ah, sí, me hace falta agregarle moño. Let's fucking go. Bye, bye, estúpido. Fíjate más por qué dices bye. Me gustan mucho los colores que usa el juego. A mí igual. Oh shit, están chidos. Es como, y de repente los cambia. Esta no es como la paleta que más me gusta. Lienzo número 4. Este es uno de los juegos de Chicori. Parece que también se ha borrado. Estos lienzos los gestiona la Facultad de Bellas Artes de Manduka. Qué pena, luego de Chicori se ha desvanecido. Por desgracia no puedo mostrar el cuadro aquí. Casa de Brownie. ¡Esta es mi casa! ¡Ja, ja! ¡Yo! ¡Aquí vivo yo! Todo muy... Mantener la torre limpia ha sido mi prioridad número uno. Yo, esta es mi casa. Me hago independiente y solo tengo una cama y nada más en medio de la habitación.
una habitación y solo una cama. Oh shit, ¿puedo descansar? Vamos a pintar la cama. No hay nada, mano, no hay nada. No existe. Ok, ¿qué dibujamos aquí? Vamos a dibujar. Uy, ¿puedo dibujar plantas de plantas con personas? Un colchón en el piso y una tele 24 meses sin intereses. sí, yo. Ok, vamos a dibujar a Finca aquí. Uy, shit. Dibujar una finca. Algo así. Y entonces voy a poder hacer esto. Finke Monkey. No me acuerdo cómo era Finke Monkey. Ay, no me acuerdo. No, ay, no. No puedo recordar. Mi casa.wat. Oh, shit. Oh, shit. Yo me diste ganas de jugar mi casa.wat. Sí quiero, pero es mucho. Tengo que aprenderme cómo pasarme ese juego. Listo, aquí está Finke. Finke dice. Pene. Vámonos de mi casa. Basta, fan de Super Finke, que no sigas haciendo chistes de osos. Oh shit. No, me acuerdo una vez que empezaron a poner chistes de osos. Estuvo raro ese día. ¡Es Vizca! ¡No está Vizca! No, ¿cómo? ¿Cómo va a estar Vizca? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde está Vizca? ¿De dónde? Oh shit. Brie. Hola, Olita Brownie. Chico, ¿ya te ha dado el pincel? ¿Has encontrado ya tu estilo? Hay tantas formas de colorear. Yo tengo clarísimo cómo lo haría. Usaría Alt o X para hacer el pincel enorme. Así lo coloraría todo rapidísimo. Ese estilo es total. Yo creo que usaría Alt X para hacer un pincel chiquito. Y luego haría zoom con... para tomar mi tiempo en los detalles. No, muy mal. Ese estilo es lo peor. ¿Puedo hacer zoom? That's not very good. Oh shit. I got something in my eye. ¡Oh! ¡Puedes hacer zoom! ¡Ah, no! ¡No, maté a Finke! ¡Hola! ¡Hola, extensos! ¿Qué tal? Oh shit. ¡Ah, mis ojos! Los personajes son muy bonitos, sí. Todo este juego es muy bonito, es muy tranquilo. ¡Qué los ojos, mano! ¡No es cierto! ¡No está Vizca! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a dibujar Oxletos aquí. Aquí dibujamos Oxletos. Oxletos, ¿cómo es Oxletos así? Oxletos. Oxletos, ahí está Oxletos. ¿De dónde está Virola? ¿De dónde? ¿De dónde está Virola? ¿De dónde? ¿De dónde?
Octopletos. Sí, no, Octopletos es un octalín. Es de los que se... ¿Sí? Oh, shit. Vámonos. ¿Para acá? ¿Para acá qué hay? No hay. ¡Hey! ¡Gatiño! ¡Mira qué peque! ¡Se había perdido! ¡Se había perdido! ¡Lo rescatamos! ¡Ah! Oh, bueno, acabo de meterme en mi cuenta de Twitter porque no te suspendieron. ¿What? Te la suspendieron por el supongo por eso. Buenas, 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 muy buenas. ¿Te interesa un poco? ¿Ya? Hay plantas que favorecen al pintarlas, mientras que otras las sientan mejor el blanco. Si quieres mover el color a la luna, puedes usar el botón derecho del ratón. Están estas que crecen. Oh shit, ¿puedo ir por acá? Oh shit. ¿Qué es este lugar? ¿A dónde estoy yendo? ¿Túnel del mordisquito? ¡Ah! Ok. No tengo pintura neón, creo, aún. No. No, no puedo ver. ¡Ah! No voy a poder ver ahorita. ¡Regalo! Chaleco con bolsillos, yo lo quiero. Ok, y entonces... Ok, puedo hacer esto. ¡Ah! ¿Ya me sofloqueé? No, pensé que me había sofloqueado. El juego básicamente es como de puzzles y de cositas chiquitas y así. Pinto toda mi voluntad. Estuve pensando en de cosas para hacer. Postearon algo de cripto en mi cuenta y no fui yo. What the fuck. Tremendo, te la hackearon. No puede ser. Hasta está buena. Ando con ganas de tomar malas decisiones, Thomas Money. Gracias de eso por los 500 bits. Es la de... Puede ver su fondo. Mande, no sé qué decir, mano. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estoy agradecida. Es así como... No, bueno, si acabas de tomar una mala decisión, entonces no sé qué decirte. No tomes... Más que no tomes tantas malas decisiones, supongo. Oh, shit. Damn. Denme varo los Castro. ¿Para qué les prometo banderas? Es como... ¿De qué hablan? Mi cerebro. Oh, shit. No. Muchas gracias. Me agradece mucho. I don't mi cerebro se rompió. Estaba para ti. Otra vez. Oh, shit. Oh. Deja... my brain! ¡Ah! ¡Para el carro! ¡Oh, shit! Perdona, hoy se me ha hecho tardísimo. ¡Hala, ni me he vestido! Será mejor que pulse Intro para cambiarme de ropa. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Esto es otra cosa. Venga, pasa. Tremendo personaje, ya sé que me voy a hacer fanat. ¡Lechuga! ¡Aquí está! ¿What? Mira, tofu. La moda es una forma de decir así soy yo. Y en su forma más sublime, dice, así es el mundo hoy. ¿Pero qué es el mundo hoy? Una gorra de lana y un chaleco de con bolsillos. Es el conjunto que el mundo necesita. Si eres capaz de mostrármelo, te daré algo chulo. ¿What? ¿Qué pex? ¿Por qué?
Venimos a hacer atacas a mi persona, a mis sentimientos. What? ¿Por qué va? ¿Por qué baneó esta Desga? No, ¿qué te hizo Desga? ¿Cómo es que nadie tiene enemigos? ¿Qué te hizo en primer lugar? De mi parte y de mi mod, disculpa, Desga. No, fue. Ya, mínimo, ya se arregló y disculpa y no. No vuelvo. ¿Por qué? Guay. Bueno, fin, que ya me voy. Tengo que seguir con mi estaba piramidal. Si sale bien, te aviso. Va, cuídate. Y me metes. Méteme a la estaba piramidal. Oh, shit. Pues me alegra que has tenido un desarrollo. Yo también, man. Ni siquiera me he dado cuenta. Oh, shit. Ok. Ok. Es cool. A las buenas, Brownie. ¿Qué se cuece en la tumba? Veo que Chikorita ha prestado el pincel. Mira, me viene de perlas. Estoy hasta el tupe. Desde el tupe de diseño de nuestras camisetas. ¿Por qué no nos haces una nueva? Vale. Genial. A los clientes les encantaría ver lo nuevo de tan flamante y reciente artífice. Artífice. Haz lo que se te dé la gana. Let's fucking go. What? ¿Por qué solo tengo blanco y negro? Lo más raro es que cuando dices sesión en tu cuenta te avisan que ninguna localización distinta a mi correo. Tal vez. Oye, ¿y si. ¿Cómo se llama? ¿Y si. Oh shit, puedo. Oh shit, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo llevar un cuadrado? ¿Qué diseño de camiseta debería ser? Ahora sí me das para mandarle, güey. Oh my god, Finkel jugando el mejor juego del 2023. ¡Finalmente! ¡Finalmente! Si ¿Sí conoces el Chikorita? Está muy chido el juego. Está muy chido, está muy relajante. Es cuando te quieres relajar lo juego. Yo eso hacía. Vamos a dibujar una carita feliz aquí. Vamos a usar nuestra camiseta. No. Ay, no sé. No sé qué hacer de camiseta. Ya no tengo, están los vacíos de Finky. Probablemente sean gastados en el menú de McDonald's. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que fui al McDonald's? Me los pasé 3 veces, me gustó mucho. Tremendo, eso es. Uff, yo no me lo he pasado, me lo quiero pasar. Y no me lo he pasado. Me ando tomando mi tiempo, básicamente. Y no hay Balu, no hay. Eso me sorprendió, no sé lo que decía, si soy yo, no tengo sentimientos malos hacia ti, estoy solo humor, perdona por causarte un pánico, me disculpo. No sé por qué suena como un copypasta, pero igual aún así, eso es como, pues sí, no pasa nada, supongo, ya se ve, ¿verdad? Oh, shit. ¡What the fuck! ¡No! Híjole, qué mal pedo soy eso, carnalito. ¡No! ¡Desvanéala! ¡Joder! No, me caes bien como mod, pero a veces eres muy caótico. Está bien bonito, la primera vez me hice absolutamente todo para no perderme nada. Eso ando haciendo yo. ¿De qué debería ser mi camisa? Vamos a hacer la finque playera. Algo así. Así de fácil, listo. Sí. ¡Wow! Tiene una pinta tremenda. Espacio. Tú no te vas de aquí sin una. ¡Yay! Vestir. Finalmente, tengo la finca playera. Yo lo sé todo, ay, lo dijiste el otro día. ¿What? ¿Qué dije yo? Oh, shit. La música también está muy buena. Está muy buena, pero se dejó de escuchar un momento. Oh, shit. ¿Hola? Ah, ¿cuánto llevamos de stream? ¿Una hora y media? Tal vez me cambie otro juego rápido y luego pare el stream. Ya jugué un ratito el Chikori.
está muy bonito. Aunque tal vez le pueda jugar un ratito más. Este juego es muy lento. Es mucho de explorar, mucho de hacer así. Tranquila, liberal, es solo el humor negro. What the fuck? Esto es lo que llamo humor negro. Lima. Oh, hola, Brownie. Todo ha perdido el color de repente. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué tienes todo especial de chicori? Ay, ¿qué está pasando? Algo muy gordo. Bueno, ya sé, ya que tú tienes el pincel, ¿me podrías colorear la casa? Como más te guste. Vamos. Ayuda, creo me aplicaron la de la policía de los Estados Unidos. No des ganas de este documental el tráfico ilícito de la política mexicana. Se la desaparecieron a Desga. ¡No! ¿Por qué está sonando música de Kirby? Es mi playlist. Ok. También está bonito cuando juegas con un amigo. Yo quiero jugar con un compa, pero no creo que. ¡Apetada Crowgrips! ¡Deja de censurar al pueblo! ¡No! ¡No, extretos! ¡Deja de censurar al pueblo! ¡No! ¡No, ok! Yo soy presidenta y yo ¡ah! Gracias, pero lo siento. ¿Te importaría borrarlo un poco? Voy a pulsar el botón derecho del botón para borrar. Yo te aviso cuando puedes dejar de borrar. ¿Ya borró? Yo no voy a dejar de borrar. Así está bien. Gracias. Lo de antes no me gustaba. Pero lo puedes volver a colorear si quieres. La verdad, me gustaría ver los colores de otra manera. Ok. Pinta la casa como tú quieras. Procede a decirte que... Perdóname, Kanye. I love you, Mr. Beast. Deja de censurar al pueblo, Xetos. Deja de hacerlo. El pueblo, los ciudadanos tienen libre opinión, libre expresión. Pueden decir lo que se les dé la gana. Ok, ¿qué hacemos para esta casita? No, digo, nada más el gobierno mexicano regula completamente todo el grupo traficante. No tiene ningún pacto con la delincuencia de la tecnología extraterrestre como chico expiatorio. No, o sea, no. Desinfecten al mod. ¿Qué opinan? ¿Deslocamos Oxletos o no deslocamos Oxletos? Voy a hacer una poll. Depende. No, yo no quiero, pero vamos a ver qué quieren ustedes. Sí, no. Córtenle el chilito a ver si así aprende. Oh, no, what the fuck. Deja de censurarlos. Deja de censurar a la gente, Xletos. No. ¿Qué dice eso de mi gobierno? Ok, va un no. Va un no, y creo que es el mismo Xletos quien puso que no. Dejen de lucrar con la gente. Ok, vamos a pintar esta casita esta vez bonita. Porque las otras casas no recuerdo que pinté. Oh, shit. Voté que si no es cierto, Xletos, no me banees. Oxletos es el gran hermano. Volvimos a 1984, ¿cómo se llama eso, ese libro? Oigan, ¿ustedes leyeron ese libro? ¿El de 1984, el de George Orwell? Yo me quedé en la parte donde el prota se coge una abuelita. Y desde ahí ya no lo continué. Y no es bait. Esto que acabo de decir no es bait. De verdad. Eso pasa en el libro y ahí lo dejé de leer. Y ahí lo dejó de leer mi hermano también. Oigan, déjenmelo creer con la gente por la cabeza. El prota se coge una abuelita. Literalmente. Eso pasa en el libro, eso es canon. Y no me gustó. Como el capo.
por padre de color y no recuerdo que se cogió la novela. ¡Sí lo hacía! ¡Sí lo hizo! O te pasaron una versión censuradísima, lo cual es literalmente irónico. Imagínate que te pidan leer 1984 y te pasen una versión censurada. Imagina. Imagina, eso sería. Eso sería muy funny. That would be funny. Eso sería graciosísimo. Pero sí, se coge una abuelita en una parte. Y ahí lo dejé, literalmente no lo volví a abrir. Muy tarde, Oxletos, ahora somos zapatistas. Tremendo. Oh, shit. Define abuelita, literalmente viejita, una viejita. Literalmente dice, ok, pagué por una prostituta y la prostituta resultó ser una anciana y no me importó. Literal, así dice el libro. Así dice el libro del Gran Hermano. Y no sé cómo sentirte hacer eso. Lo único que tenemos que perder son nuestras cadenas. ¡Exacto! Así de buena estaba la abuelita. ¡México despertó! Ok, dos personas si quieren derrocar Oxletos. Oh, shit. ¡Vinagre! Hola, Brownie. ¿Ese es el pincel? No lo habrás robado. Muy fuerte, muy mago. Ok. A veces apago el cerebro, entonces creo que se me pasó. Oye, yo conozco esta canción. Ah, no entendí la poli. ¿La puedes hacer de nuevo? ¿La qué? Ya soy mejor persona, chat. ¿Ven? ¡Ya se disculpó! ¡Ya se disculpó! ¡Ustedes ya se disculpó! Pinta la casa azul para que sea azul. Ok, va. ¡Todo esto azul! ¡Oh, shit! El azul, el azul Pepe y el ornitorrinco. ¿Podría dibujar a Pepe y el ornitorrinco también? Era un experimento social. ¡Ajá! ¡Oh, shit! Chécate. Ok. Listo, todo azul. Esta es el área azul. Azulosa. Todo aquí está blue. All I see is red. Whole lot of red. Whole lot of red. ¡Me cambiaron los colores! What? Eso no me gusta, deberían de poner más colores. A mí me gusta que fueran más colores. Oh my god, it's blue world. Ok, no vamos a desbloquear Oxletos entonces. Diamante blanco después de causar un genocidio espacial. Ya soy mejor persona, chat. Amo, esto estuvo tremendo. El cielo es marrón y la gente es marrón. Todo lo que veo a mi alrededor es marrón. Esa es mi bonito Veracruz. Ok, ¿qué dibujamos acá? Vamos a dibujar, ¿ah? Vamos a dibujar más flores. I love flowers. Yesterday I prayed to the flowers and trees. Ok, voy a dibujarlo primero. Voy a dibujarlo primero que me digan en el chat. Se lo voy a dibujar en la casa de. En la casa de esta tipa. Quiero pintar a mí mi suéter. Let's fucking go. Soy Finke. Among Us, va. Ah, no, espera, turrón. ¿Qué rayos es un turrón? ¿Un churro?
Hay que mover al cacharro. Aquí hay un churro. Este es un churro. Churro. ¿Qué es un turrón? Sí, I'm from. Yo soy de la capital de la capital de Tlaxcala. That's where I'm from. Orienta. ¿Qué ves eso? ¿Qué ves? Es un turrón. ¿Qué es un turrón? ¿Y qué es un orienta? Orisa. Levanta la mano quien quiere. No, man, iba a decir algo. No me gustó lo que iba a decir. Vamos a dejar una momos. Among Us. Among Us. Ahí está, más fácil. Let's fucking go. Lo hicimos. Orisa va a referencia. ¿Qué es un turrón? Sigo vivo. Let's fucking go. Hola. ¡Caranchoa! Ven. Me hace un buen que no te veo. ¿Dónde has estado, man? Desde... No recuerdo el día exacto, pero te recuerdo. A veces recuerdo las cosas y a veces no. Soy muy olvidadiza la mayoría del tiempo. Girasoles. Vámonos acá. Fuera de aquí. A esto me refiero con que es de puzzles. Aquí puedes agarrar un regalito. Que me den algo chido. ¡Oh! ¡Una mini! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Ahora sí soy yo! ¡Yo! ¡Let's fucking go! Turrón tiene rabia, Turrón. ¿Qué rayos es? ¿Quién es Turrón? No sé, no sé si es Story of a Little Boy that lives in a Blue World. Oh shit. I'm blue, da, 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 da. Todo azul otra vez. Vámonos. A ver. Quiero pintar esta casa de. Oh shit. Vinagre. ¿Para dónde me voy ahora? ¡Gato! ¡Se había perdido! ¡Ah! ¡Mira qué peque! ¡Se había perdido! Tengo dos gatitos de creo que desde 8, ¿eh? Vámonos por acá a ver qué pasa. Por aquí. Everybody to... What? ¿Chikori te ha dado ese pincel? Sí. O sea, esa mentirosa. La situación es peor de lo que pensaba. ¡Oh! ¡Nah! Te falta preparación. Ojalá me equivoque. Sígueme. Oh, shit. ¿Con qué robando gatos? ¡No! ¡No estoy robando gatos! Oh, shit. Me lo voy a tener que arrestar. ¡What! Yo no hice nada malo. Oh shit, ¿dónde me voy? ¡Ah! ¡Me cambiaron el color! ¡Let's fucking go! ¡Ahora es color finque! ¡Let's fucking go! ¡Color finque, ahora sí! Oh shit. Ah, espera, tengo que... ¡Regalo! Vestido de flores, me lo guardo. Vámonos. I'm blue, da ba di da ba da, e da ba di da ba da, e da ba di da ba da, e da ba di da ba da.
¿Dónde me dijo que la siguiera? ¿Ahora me tenía que ir? ¿Por acá? What the fuck, ya me perdí. ¡Ah! ¿Pero dónde me voy? Ah, por acá. Let's fucking go. Ah, no, así me regreso. ¿A dónde me voy? ¿Acá? No, ahí no era. Shit. Es para acá. Luego para acá. Ah, creo que me tengo que ir por abajo. Por aquí. ¡Gato! ¡Ey! ¡Se había perdido! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué son estas estrellas aquí? ¡Oh, shit! ¿Qué ganas se comenzaron a guerra civil apoyando a un grupo criminal organizado con armamentos y recursos balísticos? ¡Se antoja! ¿What? Híjole, esa segura tiene copy, mi buen Crow Games. Pero déjate, lo voy a demostrar. Te la voy a dejar pasar porque soy chido. Nos van a banear por escribirla. Ya luego le doy un besito en la frente. Oh, regalo. Camiseta de estrellas, me la guardo. Ahorita quiero ser finque. ¿A dónde me voy? Basura. Una basura. ¿A dónde me dijo que fuera? ¿Si es por aquí? Sí, ¿verdad? O tenía que irme a la cueva. Caverna llama. No puedo pintar. Puedo pintar la oscuridad también. ¿A dónde se fue? Ya la perdí. Gente, me perdí. Uy, ya me entró un bros y me tengo que tragar. Ay, cuídate, Desga, que te vaya muy bien. Abrazos. Bye. Muchas gracias por pasarte al stream. Bye, bye. ¿Pongan brocola? No, ahorita no. Tal vez después. Que de hecho igual ya casi estoy por terminar esta. Uy, el bosque agape. Ah, cada región tiene su propio color. Ah, con razón me lo siguen cambiando. Ok, vámonos para acá. Y luego es por aquí. Por aquí tal vez. ¡Regalo! ¡Moño! ¡Tengo el moño! Lo he visto. ¡Let's fucking go! ¡Tengo el moñito! ¡Nice! Ahora puedo... ¡Ay! Ahí está, gato. ¡Peque! ¡Mira qué peque! ¡Se había perdido! Tengo tres. ¿Ahora para dónde voy? Ah, ya sé. Para acá. Aquí debería llegar a la cueva. No. ¿Por acá? No, creo que tampoco. Ya la perdí a esta tipa. ¿Dónde se supone que está? ¿Aquí está su casa? Gato, se había perdido. No, no puedo pasar. Ah, no, sí puedo. Quiera que peque. Se había perdido. 4 de 8. No, la... pues no sé cuántos son. Creo que son como 12. Ah, esto de ver qué es.
Entro, me pinto toda la casa. Oh, no. Qué bueno que ya se murió ese chiste. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Oh, shit. No puedo ver. No, creo que uno tenía que estar por aquí. ¡Ah, ya me perdí! No sé dónde estoy, me perdí. Creo que por aquí le voy dejando. Guardar y salir. Y bueno, oh shit. Pues eso, estuvo bonito de este. Fue de chill. Generalmente esta semana, fans de Real World cuando ven una ventana. No entiendo, no están de reference. Oh shit. Bueno, por aquí le vamos dejando al stream. Muchas gracias a todos por pasarle. Les mando abrazos, besos. Les mando de lo que sea. Muchas gracias a todos por pasarle y el apoyo que me han estado dando. Ya va a salir nuevo video domingo, así que se va a poner chida la cosa. El stream sí está bastante chido. Porque dije que esta semana los streams iban a estar más tranquilos de lo normal. Porque básicamente quería acostumbrarme un poquito a hacer stream otra vez. No quería simplemente llegar otra vez y empezar a gritar todo el rato. ¿Por qué? Porque sí, porque no sé. Porque es divertido hacer streams y de vez en cuando me gusta. De vez en cuando me gusta tener streams más tranquilos. En donde no hago mucho y simplemente me divierto. Hacer streams es divertido. De manera ni me voy a sentir al fin como 5 veces, pero tranquilo dentro de todo, sí. Y pues eso, nos vemos a mañana. Y después de eso, domingo probablemente haga stream también. Como un stream sorpresa. Para celebrar el video. Qué chido, a mí me gustó. Estuvo bonito. Muchas gracias a todos por caerle. Me divierte mucho. Me divierto haciendo los streams. Y aunque los haga cortitos y aunque sean más tranquilos, aún así es muy divertido. Es muy bonito. ¡Hola! 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 Se les quiere. Se les quiere igual. I rate. Creo que no, bueno, mínimo no. Pues what the hell, ahora sí, cuídense todos. Ah, por si me hace falta un nuevo emote para subs, es cierto. Bye, pues se les quiere. Nos vemos mañana, stream de Outset. Y domingo, stream del Comshot, del Comshot Model. Ya voy a terminar. ¿Me da Fest? No, no sé, con su avatar. What? La paz. What? What? Espera, a ver, deja. No lo sigo. Oh shit. Supongo. Vamos a darle raid, ¿por qué no? Míralo, a ver. Anda también mexicana. ¿A quién le enviado mexicana? ¿A quién le damos? ¿A Fets o a Mexican? Vamos a darle a... ¿Cómo se pronuncia Fets? Ah, le doy follow. ¿Qué hace triples ahí? Ok. Ni modo. Vamos a darle rey. Quédense a la rey. Les dan puntitos. Rey.
quédense a la raid, les dan puntitos. Y eso, cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Bye.